Estos animales los van a enamorar. Los osos panda, Bao Li y Kim Bao, llegaron hoy a los Estados Unidos desde China pero su viaje fue una verdadera travesía. Estos ejemplares salieron el lunes desde el país asiático en el famoso Panda Express e hicieron una parada en Alaska antes de llegar, por supuesto, esta mañana a Washington DC. Durante el recorrido se alimentaron con pan de maíz, bambú, zanahorias y mucha agua. Nuestra corresponsal Claudia Uceda nos habla de estos nuevos integrantes que estarán en el Zoológico Nacional de Washington por lo menos 10 años. La ternura y la picardía de los osos panda regresó a la capital. La nueva pareja llegó en el Panda Express de Fedex. Bauli y Chimbao, de tres años en un viaje de primera clase, comieron maíz al vapor y mucho bambú. Y fueron transportados en sus jaulas en camiones al zoológico del Smithsonian, que cerró sus puertas por medidas de seguridad. Pero afuera la pandamanía se destapó. Es increíble, la verdad es muy bonito tenerlos de regreso. Fue muy uh, grato el saber que van a estar de vueltas y más que nada hacer muy feliz a los niños. Estas son las primeras imágenes, sus primeros pasos en el zoológico y su primer almuerzo. Hay alegría porque en la capital por casi un año no había pandas. China pidió que le devolvieran a sus tres osos gigantes porque el programa de intercambio de esta especie en peligro de extinción no se renovó lo que le rompió el corazón a muchos. Triste porque no, no quiero que se vayan los pandas. It's official. Pero en mayo la primera dama Jill Biden anunció que el programa que inició en 1972 se renovó. Los ositos panda estarán en cuarentena por 30 días y poco a poco estarán aclimatándose a su nuevo hogar. Su debut al público será en enero del próximo año. Bauli y Chimbau serán mimados en la capital por 10 años. Ya ahorita que ya regresaron vamos a poder ya venir a verlos, a ver cómo, cómo están ya de vuelta, esos, esos panditas que son chiquititos. Los ositos ya inspeccionaron su nuevo hogar renovado. Se ven bien cariñosos y la verdad como quisiera uno tenerlo uno en la casa, pero lastimosamente no se puede. También habrá más cámaras para que el público, a través de las cámaras Panda, puedan seguir todos sus movimientos. En Washington, Claudio Seda, Univision.